Con Iván Sánchez, jugador del Santa Ana, bueno, derrota al final y supongo que no sé si para tu gusto justa o ha sido injusta. Pues no ha sido ni justa ni justa. Creo que se ha peleado hasta final y al final el equipo ha dado el 100% y hemos cometido errores y al final los errores te penalizan. El equipo, bueno, al principio de temporada mucha gente no apostaba por ser jugadores muy jóvenes, muchos pescados de preferente, pero de momento 7 puntos por encima del descenso. ¿A qué crees que se debe? Pues porque hemos formado una familia y una familia unida que va a muerte, muy difícil ganar. O sea, un equipo que va a muerte a todo, el uno por el otro, es chunguísimo de ganar. Y se está viendo que es chunguísimo ganarnos, que si no ganan es por fallos de esa inexperiencia que tenemos, y está viendo que nadie va un tiro por nosotros y al final estamos sacando. Al final es eso, el míster nos lo ha comentado, que da gusto entrenar con vosotros porque sois un equipo muy comprometido sobre todo. Sí, somos un grupo, somos todos jóvenes, tenemos dos o tres veteranos como Nacho, Goya, Isla, Roy y Busta también. Tenemos gente que son un poco veteranos, pero a la vez son los jóvenes. Entonces nos unen mucho y somos una piña. Con el míster contentos, ¿no? Sí, con el míster nos llevamos muy bien. Es muy bien nuestro rollo, o sea que genial. ¿Qué valoración haces un poquito de la primera vuelta? Pues es buena porque hemos sacado 25 puntos, que está muy bien. Me podido sacar a uno más y yo creo que la segunda, si aguantamos un poco más, podemos estar mejor. Y a título personal, ¿cómo te sientes en el equipo? Al final un jugador importante, capitán, ya ha marcado 6 goles y muy contrastado en el club, uno de los referentes del Santa Ana. Sí, bueno, yo llevo aquí desde cadete y yo no sé otra cosa que no sea dar el 200%, o sea, es dar el 200%, dar ejemplo, ser líder y como capitán, pues tirar por delante. Por último, ¿cómo afrontáis el partido ante el Parla? Es un partido en el que os puede servir bien para dar 3 puntos de cara a la permanencia. Yo juego. Bueno, el equipo. Pero bueno, si un partido que tenemos que ganar, es un rival casi directo. Ahora no, pero si viene la mala racha, puede ser directo. O sea que hay que ganarles como sea y si puede ser, útiles un poco más. Pues que tengáis mucha suerte y que sigáis haciendo una gran temporada. Gracias.